¿Por qué Federer abandonó Nike? En este video vamos a ver cómo y por qué Federer decide dejar Nike uniéndose a la empresa japonesa Uniqlo y a la empresa suiza On Running. El suizo fue descubierto por un ojeador de Nike a sus 13 años en 1994. Fue ahí cuando Nike le ofrece su primer contrato de $500,000 por 5 años más bonos por cada torneo importante que ganara. ¡Wow! A sus 17 años, Federer se convierte en campeón junior, haciendo que su contrato con Nike haya sido positivo. Por lo tanto, los contratos fueron subiendo a su favor y en ese tiempo ya tenía una suma asegurada por $10,000,000 anuales con Nike, por el uso de sus prendas y zapatillas. Nike igualmente se pudo aprovechar de la fama que tenía el suizo mundialmente e hizo su logotipo icónico de RF para lanzar una línea de ropa basada en el tenista, haciendo que el público asociara la marca Nike con Roger Federer. Las cosas fueron bastante bien con Nike hasta 2018, que es donde el contrato del suizo estaba a punto de finalizar. Cuando ya estaba por terminar el contrato de Roger con Nike, su agente, Tony Gottschick, vio el potencial en el suizo y sabía que no solo era un deportista más, sino que ya tenía una fama mundial, no solo por su increíble juego y sus récords en toda la historia, sino por cómo se comportaba fuera de la pista, y por esa razón fueron a negociar con Nike y les presentaron un nuevo contrato, lo cual consistía en $300,000,000 a lo largo de 10 años, o sea, $30,000,000 anuales. Pero como Federer ya tenía 37 años en 2018 y su carrera como tenista no iba a durar más de 10 años más, Nike no quiso aceptar esa oferta y aquí es cuando el suizo decide tomar una de sus decisiones más difíciles de su vida y deja Nike. Aquí es donde aparece la empresa japonesa Uniqlo y decide aceptar el contrato por los $300,000,000 a lo largo de 10 años, sin importarles si se retiraba el suizo o no, ya que ellos querían un embajador de la talla de Roger, no solo un simple deportista más. El único problema de la empresa japonesa era que ellos no producían zapatillas para el tenis, y aquí es donde en el 2021 aparece la empresa suiza On Running. On Running hizo su primera aparición a Roger cuando vieron en su Instagram un post donde Federer estaba corriendo usando sus zapatillas, y como buenos marketers decidieron enviarle un pack con sus zapatillas agradeciéndole por haberlas usado. A partir de ahí, Roger empezó una buena relación con On Running, ya que le encantaban sus zapatillas y aparte, al igual que él, los fundadores de la empresa también eran suizos. Entablaron una conversación de que el suizo necesitaba zapatillas para el tenis porque no tenía marca, y ahí fue donde Federer decide hacer una buena jugada maestra al invertir en la marca On Running la cantidad aproximada de $54,000,000 por el 3% de la empresa, viéndole un gran futuro a la marca. En 2020, en plena pandemia, mucha gente decide salir a correr y ahí es donde la marca On Running se dispara, triplicando sus ventas. Y aprovechando eso, salieron en la bolsa de valores levantando $746,000,000 y una valoración total de la empresa de $11,000,000,000. Y ese 3% de Roger se convirtió en $330,000,000. Así que, ¿qué piensas de la jugada maestra de Federer al dejar Nike? ¿Fue pura suerte o es un maestro dentro y fuera de la cancha? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido del mejor deporte del mundo.